Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte de contagios en la ciudad, en donde se notificó que 105 mujeres y 112 hombres dieron positivo para COVID-19. En total, son 217 casos nuevos que se registran en un solo día. 7 personas más fallecieron por esta misma enfermedad. Se trata de una mujer de 50 y 6 hombres de 35, 44, 70, 80, 81 y 93 años de edad, quienes no pudieron ganarle la batalla al virus. 135 personas más han logrado recuperarse. En total, son 1.853 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja, de los cuales 67 están en las unidades de cuidados intensivos, 113 hospitalizados, 1.673 se recuperan en sus casas y a la fecha se han registrado 612 muertes por la enfermedad. El distrito ha superado las 600 muertes por COVID-19, por eso insiste en que es necesario extremar las medidas de bioseguridad para que la cadena de contagios disminuya en Barranca Bermeja. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.